Con una asistencia de 220 personas, comenzó el programa para emprendedores, desarrollo de competencias e innovación. El deseo de crecimiento, la ilusión de impulsar el desarrollo de emprendimientos es parte de lo que esperan los asistentes. Pues mucha ilusión de todo lo que en aparente nos explicaron vamos a aprender, ¿verdad? La idea es eso, informarnos acerca de las diferentes técnicas que existen y que uno no tiene conocimiento todavía para poder expandir nuestros negocios como emprendedores, como independientes, y informarse y llenarse de la energía que ellos puedan transmitirle a uno para animarse a hacerlo. Para nosotros es muy importante porque aún cuando hemos participado en procesos de capacitación y más que todo para emprendedurismo, hoy se requiere más desarrollar las capacidades. La innovación es un reto que tenemos por delante y entonces parte de la innovación pasa por el conocimiento y cómo usted aplica ese conocimiento también, porque no es solamente recibirlo, es llevarlo a la práctica. Y entonces hoy, si queremos desarrollar empresas, si queremos desarrollar el emprendedurismo, se requiere un conocimiento pero más focalizado. Este programa tiene objetivos muy claros y que esperan desarrollar con cada uno de los asistentes. El programa consiste en desarrollar las habilidades blandas que tenemos los emprendedores. Entonces el nombre se llama así, desarrollo de competencias e innovación. ¿Qué es una competencia? Es el desarrollo de esa habilidad cuando vamos a emprender. Por ejemplo, capacidad de negociación, resolución de conflictos, el área de innovación. También tenemos un elemento fundamental, es cómo hablar en público, cómo vender mi producto. En veces tenemos todos los requisitos, pero no sabemos vendernos. Ayudarles en temas de oratoria y algo muy bueno que está ahora es cómo en un discurso de 5 minutos o 3 poder vender, se llama elevator pitch o discurso elevador. Entonces vamos a darle todas estas herramientas que son de forma muy práctica. Y es que los expertos que brindan este programa son de primera línea. Mira, van a tener una experiencia súper increíble, van a tener la oportunidad de poder escuchar a un gran conferencista como es Natanael Osorio, ¿verdad? Yo simplemente soy un facilitador que puedo apoyar para interactuar muchas conferencistas con diferentes tipos de audiencias, ¿okay? Y la idea de LATAM es poder desarrollar todo lo que es el tema de innovación a nivel de toda Centroamérica, a nivel de Latinoamérica, y creo que lo estamos logrando a través del apoyo de mucha gente. Emprendedores, desarrollo de competencias e innovación se impartirá cada 15 días, por lo cual las personas pueden inscribirse. La gente que se quiere inscribir, ya hemos creado una página solo para eso en Facebook, se llama Emprende Creciendo. Emprende Creciendo, ahí entra, está el link de inscripción, entran de forma directa, y si no también le hemos dado un número de teléfono, el WhatsApp, que es 8386-8757. Ahí también enviamos toda la información. Entonces, Facebook, Emprende Creciendo, o este número en WhatsApp. El programa está siendo subsidiado todo lo que son capacitadores, lo que es hospedaje, alimentación de las personas, de los expositores. Pero lo que es aquí para materiales luego y refrigerio, estamos pidiendo, si es estudiante, 1,000 colones por sesión, pagado el mismo día de cada sesión. Si no vino, no paga. Y no tiene que pagar nada por adelantado. Y si es público en general, estamos hablando de 3,000 colones por sesión. Totalmente regalado, es así, solamente para esa parte logística. El programa para emprendedores, desarrollo de competencias e innovación se extenderá hasta marzo de 2020.